Estamos aquí reunidos esta tarde para discutir el problema de la obligatoriedad del preescolar. Agradezco mucho que haya respondido positivamente a la invitación la profesora Raquel Bárcena Molina, directora de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, la profesora Eva Moreno Sánchez, a mi izquierda, directora de Desarrollo Curricular para la Educación Básica en la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, y el profesor Rodolfo Ramírez, que está a mi frente, quien ha sido director general de investigación educativa en la SED durante un largo periodo, del 97 al 2002, y es actualmente presidente de una asociación civil, Educación y Cambio, y miembro del consejo editorial de la revista Cero en Conducta. Vamos a hablar de la situación creada en el país a partir de la introducción de la obligatoriedad de la educación preescolar, que como ustedes saben, tiene tres periodos escalonados de implementación. En el año escolar 2004-2005, que acaba de iniciar, obligatorio para los niños de 5 años, el año próximo, 2005-2006, para los de 4 y 5, y en el 2008-2009, para los de 3, 4 y 5 años. Tenemos algunas fechas que podemos recordar. El 13 de diciembre del 2001 hubo un voto unánime del Senado para hacer obligatoria la educación preescolar y se vota una modificación al artículo constitucional. El 12 de noviembre del 2002 se publica en el Diario Oficial. Y hace muy pocos días, exactamente el 21 de septiembre del 2004, se vota la necesaria reforma a la Ley General de Educación que va en el mismo sentido. Es útil comenzar por señalar que la obligatoriedad tiene dos vertientes. Por un lado, es la obligatoriedad por parte del Estado de brindar el servicio. Por otro lado, es la obligatoriedad por parte de las familias de enviar a sus hijos a esas instituciones. Entonces yo quisiera que hiciéramos una primera ronda breve de intervenciones sobre los aspectos que es necesario diferenciar. Primero vamos a hablar de la obligatoriedad en sí y después vamos a dedicarnos a ver qué tan factible es esa obligatoriedad. La obligatoriedad en sí, en las dos vertientes que acabo de señalar, o sea, para el Estado y para las familias, hay que ubicarla en el problema del rango de edades con respecto a los cuales se establece esa obligatoriedad. Y al discutir este aspecto es preciso tener en cuenta que en la mayoría de los países europeos los niños efectivamente van a instituciones de este tipo, llámense como se llamen porque las denominaciones son muy variadas, desde los 3 años, pero no es obligatorio. No hay obligatoriedad como la que acaba de establecerse aquí. Y también es interesante tener en cuenta que en varios países de América Latina, por ejemplo, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, es obligatorio solo el último año, los 5 años. En El Salvador y en Panamá son obligatorios los 4 y 5 años y en ningún lugar de la lista que hemos podido revisar, es obligatorio para los niños de 3 años. Entonces a mí me gustaría que hiciéramos una pequeña ronda de comentarios sobre esta obligatoriedad teniendo en cuenta esos datos. ¿Quién quiere comenzar? Buenas tardes, gracias por la invitación a esta mesa. Me siento muy complacida de estar compartiendo con ustedes. Yo pienso que el decreto de la obligatoriedad está orillando a una serie de acciones que van en el sentido contrario de una aspiración sentida de un nivel educativo que legítimamente se ha ganado en más de 100 años de historia de educación preescolar en nuestro país, un lugar en la sociedad. Es un nivel de trabajo conformado mayoritariamente por mujeres que durante más de un siglo han luchado por demostrar a la sociedad y demostrar
ante diferentes obstáculos que se han presentado a lo largo de este camino, la importancia de una intervención oportuna, respetuosa, significativa en el desarrollo de los niños. Sin embargo, este decreto, como se presenta en este momento, sin una planeación adecuada, sin una visión del impacto que iba a tener en la operación de dar este servicio en los tiempos tan fatales establecidos, está precisamente provocando una serie de circunstancias que van en este sentido contrario, una cantidad enorme de niños que se están atendiendo en los grupos, que va pues en deterioro, en detrimento de una atención de calidad. Esta situación de la falta de un personal calificado, profesional, que atienda a los niños. No existe un presupuesto adecuado que sea realmente el necesario para dar una atención de calidad, una atención digna a los niños en los tiempos que se establecen. Entonces, bueno, yo sí reflexiono sobre si este decreto de obligatoriedad está realmente beneficiando a la educación preescolar o no se planeó con el suficiente, digamos, la suficiente profundidad y compromiso para responder a una realidad, ¿no? No solamente los niños que están en el Distrito Federal, sino a nivel nacional. Entonces, estamos en una situación bastante difícil. Esa es mi opinión. Bueno, la intervención de Raquel ha puesto casi todos los problemas juntos sobre la mesa, en pocos minutos. Parte de mi trabajo en la coordinación es tratar de que tratemos todos esos problemas, pero que los comencemos a tratar con cierto orden para saber cuál es la magnitud de cada uno de ellos. A mí me gustaría que ahora Rodolfo nos comentara un poco acerca del problema específico de la obligatoriedad, entendido en sus dos vertientes de él, la de las familias, la del Estado, y esta originalidad, digamos, de la medida votada en el sentido de abarcar un periodo de edad tan prolongado, a pesar de que estamos hablando de niños pequeños, pero bueno, estamos hablando de los 3, los 4 y los 5 años. Pues bueno, yo creo que la obligatoriedad puede ser una medida compensatoria, como no podemos tener muchos triunfos en las Olimpiadas, sí podemos hacer en cambio aportes legislativos originales. Y creo que este es un aporte de las legislaturas de los distintos partidos a la solución de un problema. Pienso que se suma a otro tipo de medidas que se han aprobado en el legislativo, como establecer el 8% del Producto Interno Bruto para la educación o declarar el derecho a la alimentación para todos las niñas, para todos los niños. El asunto es que no se revisa una particular repercusión que hace esta obligatoriedad preescolar bastante distinta, por ejemplo, al de secundaria. En secundaria no tenemos el problema de impedir el avance de los niños en su trayectoria escolar. En cambio, en preescolar, esta medida sí se puede expresar como un obstáculo para que los niños ingresen a la educación primaria. Toda vez que esta doble condición que mencionaba la doctora Ferreiro, es decir, obligación para el Estado de prestar el servicio, pero también obligación para los padres de hacer que sus hijos concurran a la educación preescolar, hace que se convierta en requisito de ingreso para la educación primaria, y creo que esta es una de las medidas más graves, de las repercusiones más graves, en virtud de las condiciones en las que se ha establecido esta medida, por sus plazos, por la ausencia de recursos, etc. Eva. Además de estos puntos que ya han comentado aquí los colegas, a mí me gustaría comentar también una
reacción que han tenido las educadoras, y esto fue al principio cuando se emite el decreto. A partir de ese momento ellas dan en general una bienvenida al decreto de obligatoriedad. Leído esta, como es el momento, es la oportunidad de reconocer socialmente a la educación preescolar, de reivindicar esta lucha histórica por otorgarle esa importancia al servicio. Qué bueno que ahora los padres se vean obligados a llevar a sus hijos al jardín de niños, porque no se le había estado dando la importancia que tiene. En ese sentido, creemos que, de acuerdo, es muy importante favorecer el reconocimiento social al efecto formativo de la educación preescolar. El problema es que ahora es cuando se está valorando, porque ya estamos empezando a ver los efectos. Las educadoras nos dicen con toda la razón: ¿y cómo le vamos a hacer para trabajar con tantos niños? Porque frente a la obligatoriedad está habiendo una creciente demanda, obviamente, del servicio, y esto está teniendo consecuencias que creo que podemos ir analizando con mayor detalle. Pero una primera que ya está presente, que ya están sufriendo las educadoras, porque finalmente son ellas y los niños quienes están enfrentando esta realidad: saturación de grupos, ¿no?, un excesivo número de niños por grupo, y por supuesto esto impacta en las formas, las posibilidades reales que las maestras puedan tener para una atención adecuada con las criaturas, con obviamente sus diferencias también entre grados. El problema de el número óptimo de niños y el número real de niños en los grupos es un problema que nos debe preocupar y muy seriamente, y dentro de pocos minutos lo vamos a focalizar específicamente. Pero para tener una idea más global de la situación es preciso ver algunas cifras, que esas cifras nos van a permitir responder a la inquietud de qué tan factible es la legislación votada. Porque los hechos, qué está pasando, qué debería pasar para que esta obligatoriedad de los plazos perentorios establecidos sea una realidad, qué recursos presupuestarios, de infraestructura, de equipamiento y de personal docente son necesarios para hacer efectiva la medida. Total, es necesario presentar algunas cifras. Y Rodolfo nos ha hecho el favor de juntar algunos de esos datos que necesitamos mirar con detalle para poder continuar la discusión. Bueno, en primer lugar, sí, en efecto, preparé algunos datos y quiero destacar varias cuestiones. La primera es que el crecimiento, el ritmo de crecimiento que supone el decreto de obligatoriedad en virtud de los plazos establecidos no tiene precedentes en la historia de la educación mexicana. No hay, parece ser que no hubo tampoco una revisión de lo que es posible. En una primera lámina que revisa el periodo 1930-1970, solo como antecedente lo presento, podemos ver que la educación preescolar tuvo una cobertura muy restringida durante mucho tiempo. Si ustedes ven en la columna que se refiere al número de alumnos, pueden ver, por ejemplo, que en 1930, ya institucionalizada la educación preescolar, se atendían 17.426 alumnos. Y 40 años después, en 1970, tenemos 400.100 alumnos. Se trata de un crecimiento, sobre todo a partir de los 50, un crecimiento importante, pero que cubría una parte muy limitada de la población, de un servicio concentrado básicamente en zonas urbanas. Tenemos en una siguiente lámina una gráfica que nos muestra cómo en el periodo de mayor crecimiento, que fue de los años 70, de 1970, particularmente de 1975 hasta 2000, bueno, la educación preescolar pasa de 400.000 niños a un poco más de 3 millones, porque ahí hay que ver que
el preescolar general se acerca casi a los 3 millones, pero en ese periodo surge también la educación indígena y el servicio del preescolar comunitario. Lo que nos da... aclarar un poquito ahí cómo se leen las barras, porque las letras están muy pequeñas. Sí, bueno, al fondo tenemos el servicio de educación preescolar general, uh-huh. y ese es el que obviamente tiene un crecimiento más grande que alcanza casi a los 3 millones. Luego tenemos que en ese periodo, a partir de 1980, surge la educación, el preescolar indígena. Uh-huh. Tiene un crecimiento importante y está cerca de 300,000, un poquito más de niños. Y luego el preescolar comunitario, que como ustedes saben, está dirigido a comunidades rurales, con 15,000 más o menos atendidos por instructores comunitarios. Ha sido un servicio muy importante. Bueno, en total, este crecimiento del 70 al 2000 llega con una inversión importante de recursos, más o menos a 3,800,000. Pero estamos hablando de 30 años de expansión sostenida, sobre todo a partir de los años 80, cuando hubo la política de educación para todos, que permitió extender sobre todo el último grado de la educación preescolar. Se recordará que por aquella época un anuncio decía muy seguido, a los 5, un año es importante. Bueno, yo ahora admiro la modestia de esa política, aunque en aquella época se decía, bueno, pues es bastante limitada, persigue objetivos muy reducidos. Rápidamente, para ver cómo estamos en cobertura, ¿verdad? Por lo que implica el decreto, en la siguiente gráfica podemos ver rápidamente que la mayor cobertura obviamente está en 5 años, en 2001-2002, teníamos 82.4, ha crecido un poco esa atención en estos últimos ciclos. En 4 años, 57, un poco más, 57%, y en 3 años ni siquiera se alcanzaba el 18% de atención. Bueno, esta cobertura nos habla de la dimensión del reto que estableció el decreto de obligatoriedad, que lo podemos ver en la siguiente lámina, donde en forma sencilla, digamos, están apuntadas las necesidades de crecimiento. Miren ustedes, tomando como base la matrícula del ciclo 2002-2003, que aparece como matrícula actual, pueden ver el número de niños que tenemos en tercer grado, o sea, 5 años, en segundo, 4, en primero, niños de 3 años. Pero lo importante es ver la siguiente, que es la matrícula estimada de acuerdo con las proyecciones elaboradas por el Consejo Nacional de Población, que incluye ya el registro pues, del decrecimiento del ritmo de crecimiento de la población infantil. Y vean ustedes, en efecto, como lo han declarado varias autoridades, para atender a los niños de 5 años, que en este ciclo todos deberían estar ya en el jardín, bueno, se debió incrementar en 313,362 el número de lugares disponibles, lo que implicaba pues, un número importante de aulas y de profesoras y profesores. Hoy se ha declarado que técnicamente hay una cobertura universal. Sin embargo, ya como lo decía la doctora Ferreiro, como lo decía Eva, hay datos aislados, todavía no está disponible el registro oficial, que indican que la atención de niños de 5 se está haciendo a costa de la calidad del servicio, porque sobre todo en zonas urbanas marginadas los grupos están saturados, han sobrepasado el número razonable que cualquier educadora, por más sagaz y con toda la magia que le pueda poner al asunto, puede atender. Nos han reportado, por ejemplo, de Ciudad Juárez, grupos de 50, niños de 5. Eso crea una situación muy difícil, y creo que el decreto de obligatoriedad en ese caso opera en contra de su propósito.
Para atender, vean ustedes, a los niños de 4 años, la cosa es mucho más difícil, y esto se tiene que lograr el próximo ciclo escolar, lo que lo hace totalmente inviable. Tendríamos que crear 705.310 nuevos lugares para los niños. Esto es prácticamente imposible. Y claro, el problema mucho más fuerte, que obviamente no corresponderá ya a esta administración gubernamental, es la que se presentará en 2008-2009, donde pues la población atendida hoy es la más reducida, y se requeriría crear 1.381.756 nuevos lugares. ¿Qué implica esto en términos de personal docente y de escuelas, de acuerdo con los datos oficiales? No estoy tomando ninguna otra fuente más que los informes de la Secretaría de Educación Pública y las proyecciones del Consejo Nacional de Población. Es decir, desde el momento de la publicación del decreto al 2008, se tienen que incorporar 2.400.000 niños, un poco más. ¿Pero qué implica esto? Y esta es la última lámina, en términos de personal docente y escuelas. Miren ustedes, en el ciclo escolar 2002-2003 teníamos 162.306 personas atendiendo a los niños en preescolar, en servicios privados y en servicio público. Esto reúne todo, en las modalidades comunitario, indígena y general, es decir, es el total. Para el 2008 y 2009, tendríamos que tener, considerando el promedio nacional, que es de 22 niños por cada educadora o educador, 274.570. Es decir, en este periodo se tienen que formar pues más de 100.000 profesores. Y esto pues crea una situación pues de imposibilidad. Quiero decir que esto existía desde el momento mismo de la publicación del decreto. Y en escuelas, número de escuelas promedio, o sea, escuelas, necesitaríamos 51.000 nuevos planteles. Esta situación existía desde la propia discusión del decreto. Creo que es una medida hoy que se tiene que revisar, sobre todo porque implica, yo creo que, 3 graves problemas. Uno, el peligro de obstaculizar la trayectoria escolar de los niños, negándoles el acceso a la escuela primaria. Segundo, el deterioro de la calidad de la educación preescolar. Creo que si reivindicamos la importancia de la educación preescolar, lo que estamos reivindicando también es una educación preescolar de calidad, no que los niños estén amontonados en un salón sin posibilidad real de atención. Y tercero, en los hechos, ante la falta de una política concreta de recursos para satisfacer esta obligatoriedad, se está empujando a la privatización del servicio. Bueno, me parece que este último punto es un punto que merece una reflexión colectiva. Porque efectivamente uno se pregunta, ¿estos datos estaban disponibles? Es decir, son lo que tú nos claro. acabas de presentar son fuentes oficiales. O sea, estaba totalmente claro la dificultad, casi imposibilidad, de hacer real lo que se estaba votando. Así entonces es. Uno se pregunta por qué se vota. La inquietud que surge es si esta no es abrir realmente una enorme puerta a la privatización, a través de haber votado una medida.